just happened? We tampered with the stability of space. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Se filtró el nuevo trailer de Spider-Man No Way Home. ¡Ah! ¡Dale! ¿Eh? What the fuck? Es muy buena animación ese GTA, ¿no? No queda mal. Hola, Peter. Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate, y estamos aquí en un nuevo video para este canal. Y bueno, en esta ocasión voy a mostrar, ¿no?, algo que me sorprendió el día, ¿no? Que bueno, ahora sí tengo tiempo de grabarlo, ¿no? Que salió nuevas imágenes que se filtró de la revista Empire, de la gente que ya tuvo la revista primero, que lo compró anticipadamente, ¿no? Que bueno, ahí lo filtró, lo subieron, ¿no? Las imágenes, bueno, del artículo de Spider-Man No Way Home. Y acá vemos nuevas imágenes de la película, ¿no?, de No Way Home. Así que más o menos en dos semanas o máximo ya se acerca el trailer, ¿eh? Y bueno, lo primero que vemos acá claramente Spidey siendo torturado por Doc Ock, por el Doctor Octopus. Los tentáculos que se ven realmente increíbles. Y no se ve tan CGI como creía, ¿eh? Así que ya veremos por qué, ¿no? Así que la verdad, esta imagen me hizo recordar de lo que vimos en Spider-Man 2, ¿no? Y la verdad, bastante sorprendente, ¿eh?, lo que va a ser esta película, ¿eh? Espero no decepcionarme, ¿no? Pero vamos. Pero por ahora me sorprendió esto. Y bueno, acá hay varias imágenes, obviamente, que salieron, ¿no? Acá vemos una más clara, ¿no? De Doc Ock. La cebolina, bueno, ahí se ve que se filmó con la cámara del celular, ¿no? Ellos sacaron las fotos. Pero la verdad sí se ve bastante ok. Los brazos, tentáculos, bastante buenos, ¿no? A ver qué más había. Así es, esta ya la vimos. Acá está. Que no será tan CGI los tentáculos, sí tendrá CGI obviamente, pero tendrán los efectos prácticos, que son más o menos lo que. Yo no me esperaba por lo menos de esta película, pensé que iba a ser todo CGI, lo cual se iba a ver muy falso, ¿no? Por lo menos no se ve tan falso con los efectos prácticos, los tentáculos, ¿no? Así que, bueno, me alegro lo que haya utilizado para las acciones, ¿no? Así que, bastante bueno detalle esto, ¿no? Bueno, acá vemos una foto de Spy normal, ¿no? En la escena post, más o menos de otro ángulo de la escena post-crédito cuando nos revelan su identidad, ¿no? Ha juntado una de Peter y otro de Stress, y la verdad no dice la gran cosa, ¿no? Y acá la imagen en mejor calidad y en mesa la vamos a la miniatura, ¿no? Así que muy bueno este. Y bueno, acá un meme más que me encontré. Corre, joder, corre, perra, corre. Escapándose en todo. El loco. Y bueno, acá hay un meme más. Que se llenaba el full en comunidad, ¿no? No me sentía así, ¿eh? Estoy viejo, ¿eh? Y bueno, este acá casi no se me olvidó. Que ya han confirmado que el Lagarto y Sandman aparecerán en la película. Serán uno de los villanos, serán parte del grupo de villanos, ¿no? Que se enfrentarán el Hombre Araña y veremos el otro Hombre Araña si aparecen o no. Pero la verdad, el Lagarto y Sandman, sí, ya me esperaba. Sí, ya esperaba porque se había filtrado varias información y aparte imágenes supuestas si son reales o no. Pero acá les muestro. ¿No vieron? Bueno, es rápido porque Sony estaban borrando cuentas y también videos, ¿no? Cuando se subían estas imágenes, así que por eso les paso de golpe. Pues pongan la cámara lento de pausa y vean, ¿no? Que sí, ahí se veían los efectos sin terminar de Lagarto y Sandman en una jaula con el Doc Ock, y bueno, estaba el Duende Verde y Rhino. Y no sé. Y ahí parece que más o menos tiene sentido de que hay como los seis siniestros, ¿no? Seis siniestros del multiverso. Aunque dice rumores que solo sean cinco, pero resulta rara la de Rhino que no aparezca porque habían borrado y le están cogiendo cuenta de más Sony, así que yo no sé.
Yo no estoy seguro, así que yo digo que pues ya aparezca o no, no sé. Es que esto ya la vimos 2021 y yo. Sí, así está. Ok, eso es muy parecido, ¿no? Ah, bueno, entre lo mismo, la nostalgia, ¿no? Pero expectativa, realidad. Ah, pero está bueno. Y se ha enfrentado, obviamente, el hombre de ahí. Acá muchos dicen que los colores de la letra se parecen, o estos colores que están así, se parece bastante al de la. A ver si carga la imagen. Se parece bastante a estos colores que había en la introducción de Spider-Man 2, ¿eh? Es bastante parecido que hicieran esto, ¿no? ¿No? Era un pequeño detalle nomás. Bastante curioso. Existe un multiverso. Ya averigüé que quién es, ¿no? El Bodaguer. Voy a reaccionar el trailer que salió ahí pronto, ¿no? No sé cuándo termine este video. Ya sabes que en el trailer, maldita sea, dejé de hacer sufrir. Yo digo que en 2 semanas, por ahí más. Y bueno, con toda la información que sale, Daredevil. Creo que sí aparecerá, estoy seguro, pero solo un cameo nomás. Bueno, y los tres trades y los seis siniestros. Es bastante bueno el fan art. Y bueno, esto lo bueno, ¿no? Ya han confirmado que el Duende Verde es William Dafoe. No, no, yo sabía que iba a ser, porque había rumores y había algo que decía, ¿no? Y bueno, y podría también ser, pensé que por ahí puede ser el otro duende, ¿no? Pero como la bomba no era de ese duende, no, pensé que por ahí no. Pero, menos mal que no fue el duende de Harry de Amazing, sino, bueno, el de William Dafoe, el clásico del 2002, ¿no? La verdad, ojalá. Ojalá que salga esta película y a ver cómo lo reescribe, o no sé cómo adaptar a los personajes del Doctor Dolores si murieron en las anteriores películas, pero bueno, acá será como de líneas alternas, ¿no? O va a haber algo que cambie, no sé, o sea, veremos. Pero bueno, está bueno que lo confirmen, a ver, ¿no? Y ok. Ah, cierto. Acá hay póster, bueno, Morbius y el español. Hay un rumor que dice que saldrá primero, no sé si esta semana o la que viene, el trailer primero de Morbius, el segundo trailer. Que yo conozco a Morbius, pero no sé si la gente lo conoce, pero es que hace mucho que no se habla de esta película. Obviamente sí la voy a ver porque es un personaje de Spider-Man, ¿no? Y por el cameo del Witcher que hubo en el primer trailer, que eso es lo más sorprendente, ¿no? Y a ver que unen cosas por el universo de Spider-Man, el Tom Holland, obviamente. Y no sé, veremos qué más en esta película. Bueno, cuando salga el trailer 2, igual voy a reaccionar a ver qué contiene, obviamente. Que bueno, se dice que para la semana que viene puede salir antes que el Spider-Man, ¿no? Y sí, parece que una Sony quiere hacernos esperar más el segundo trailer de Spider-Man por otra película de bien. Y maldito de Sony, es una película que un personaje que no es tan a nivel del hombre, ¿no? Es obvio, ¿no? Así que medio primero lo mío y después lo tuyo de Marvel Studios. Hijo de puta, ¿no? Spider-Man, ¿no? Hoy tampoco hay trailer. Había rumores ese día que 25 salió el trailer, a pesar de que no había nada, que se decía que iba a salir hace, ya pasó, ya estamos 28 ya. Justo de cumpleaños de mi viejo, ¿no? Así que igual sí voy a esperar una sorpresa también. No, que lo voy a organizar un cumpleaños, literal, mi viejo, ¿no? A prepararme con mi familia, ¿no? No, eso no importa. Ok, yo. ¿Qué más hay? Ah, cierto, que no. Ahí sí, pero que no. No, nada. Todos esos rumores que dicen, o de YouTube, ¿no? O es gente que dice. Aquí en like nomás, y está mintiendo. Tiene una cara que va a salir, todavía no se filtró nada de la fecha de estreno. Pero mínimo en 2 semanas. Salió. Es un trailer, ¿no? Y acá emocionado por la imagen, ¿no? Igual yo. Y bueno, acá había en otro póster, ¿no? Unos dibujitos que hacían referencia a los villanos, ¿no? La película, como el círculo ese, como una pecera que es el casco de Misterio. No, Misterio está en la película, pero es parte de la trama. Digo, se ha mencionado y habrá cosas, ¿no? Dibujos, ¿eh? ¿No?
Pero Misterio como el personaje no va a aparecer y está muerto. Aunque que sus secuaces sigan usando su apariencia porque es un holograma Misterio. El tipo que te llama Quentin Beck, que murió supuestamente, aunque yo lo dudo. Pero yo creo que se lo guardarán para unas 4 o unas 5 de Spider-Man. Con sus. Antes de esto, yo quería ver los 6 siniestros de Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Que eran Buitre, Misterio, Shocker. Y creo que esos 3 nomás, no salió otro más. Tienen que darnos cuenta. Camaleón, pero. A Escorpión. Van 4. Camaleón, por el tipo que se llama Dimitri, puede ser. Y faltaría uno que sea para otra película. Pero bueno. Bueno, queda. Sí, acá se veía el puño de arena, obviamente referencia al hombre de arena. La bomba del duende y la electricidad de Electro. Electro sí se da amarillo esta vez, no se da. ¿A ver esto? Ah, esta es de la escena eliminada. El Bryan Singer se disfrazó de Spider-Man. Todavía hoy no salió de esa película en 2002 todavía, en el 2000. Bueno, acá por esta imagen puede haber confusión, ¿eh? Que acá supuestamente está el set de Lego de Spider-Man No Way Home. Lo interesante acá es que vemos al buitre. Pero, bueno, capaz con la edición voy a hacer una imagen. Dice, puedo mostrar otra captura, yo que sé. Que ahí dice que está inspirado en Spider-Man Homecoming. Así que no creo que sea de la película así. Más pinta de Spider-Man Homecoming, ¿no? Que por la película de No Way Home saldrán los otros dos sets de Lego, la de Far From Home y Hong Kong. Así que no tiene nada que ver con la película, ¿no? Y no, porque no se ha escuchado rumor del buitre ni nada de eso. Cuando escuché rumores del buitre fue en la anterior película, en Far From Home, que escuché oía rumores de que aparecía el buitre y no apareció. Así que en esta menos. No, esa se la guardarán para una cuarta película, ¿no? ¿What the fuck? Son casi 3 escenas. ¿Qué? ¿Está peleando? Cualquier. Bueno, acá vemos una mejor imagen al Doctor Ock. Este después lo voy a comentar, ¿eh? Es que esto no es nada. ¿Acaso? Y acá vemos a Spider-Man en una. En un sótano. Creí que iba a ser como. Porque la imagen se mostró muy mala calidad. Pensé que iba a ser el muelle. El lugar de Spider-Man 2, desde ahí se refugiaba el Doctor Octopus, ¿no? Donde construía su experimento solar. Pero aparentemente creo que no es eso, ¿eh? Pues no, por las luces naranja y eso, pensé que por ahí era, ¿no? Y no, parece que no pinta eso. Meme con Pokémon los tentáculos. Mira, acá hay una imagen de Peter y MJ, va Peter cuando creo que es Spider-Man. Esto ya vimos en el trailer. Bueno, acá está de mejor calidad, ¿no? El Doctor Octopus. O la Peter, ¿no? Este ya vimos ya. Este ya vimos. Bueno, acá está mejor vistazo, ¿no? Tanto práctico de los tentáculos. Spidey. Bueno, cuando hacen el hechizo y sale mal, obviamente, y mayor sale. Esto es otra película, pero después. Ok.
Bueno, gente, creo que esto es lo que puedo comentar por hoy. Ah, había un rumor de que, bueno, ya creo que ya se confirmó que Sony va a lanzar un spin-off de los personajes de Spider-Man, pero esta vez de Agente Venom. No, no Venom, el Agente Venom, Flash Thompson. Que no tendrá nada que ver con Peter Parker, de Tom Holland. Ni tampoco con Peter Parker, dijo literalmente, ¿no? Pero obviamente sabemos que tiene que ser otra nueva versión de Flash Thompson. Que la verdad me parece una estúpida, ¿no? Pero bueno. No, sé que el Flash Thompson de Spider-Man del UCM de Tom Holland, obviamente ese Flash no da para ser Agente Venom, digo. No, digo, lamentablemente no tiene en el físico, no es como el personaje, obviamente, no se parece mucho. Y no da la talla, ¿no? Por eso van a buscar a alguien nuevo, va a ser una nueva versión. Que sin más problemas podría usar al actor de la primera de Spider-Man, ¿no? El Joe Manganiello, que puede ser el nuevo, va a ser Ultra Flash Thompson, no había ningún problema. Aparte él ya es Deathstroke en DC, así que no hay ningún problema. Y oh, el otro Flash, ya Messi Spider-Man, que es rubio también, que no sé cómo es el ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, uno de esos dos puede usarlo para ser Flash Thompson, así que no me quejaría, así que realmente, y realmente calza con el personaje como es en los cómics, ¿no? Y me gustaría que a Flash Thompson lo haga serio esta vez, porque este sí. Al menos con él hágalo medio serio y no con Mary Brock que la. No que la. Bueno, sí, para mí la cagaron, ¿no? Pero lo hicieron tan cómico que obviamente no actúa. Para mí Sony se meó en Carnage y Venom, ¿eh? No sé. Aviadad y esto, ¿no? Así que no me da confianza en la gente Venom. Que sí, que es otro personaje distinto, háganlo distinto al menos, ¿no? Por lo menos en Morbius. Yo creo que ahí Aviadad no metió la mano, no metió tanto, ¿eh? Porque ahí parece un poco más seria la película. Bueno, ya veremos según lo trae, capaz lo cagan, ¿no? Pues yo no he visto a Jared Leto y con bueno, sino el WhatsApp. Yo que sé si era comedia, pero un poquito. Pero creo que Morbius pinta más serio que Venom, ¿eh? Y Venom debería ser más serio también, pero bueno. Ok, y también Sony ya sabía, ¿no? Que sacarán una película de Kraven con el actor de Quicksilver de Kick-Ass. Que ahora está mamadísimo, así que ni reconocido, así que no volverá a ser Quicksilver ya nunca, ¿eh? Porque ya está mamadísimo, ya está re fuerte. Así que ya Quicksilver del UCM no lo vemos más. O quizás del otro. Del otro, del Fox, ¿no? Que ya vimos, y nos dolió, pero bueno. Posiblemente lo van a meter en otra película. Y bueno, seguimos atentos, ¿no? Acá información nueva que saldrá sobre Spider-Man No Way Home. Y bueno, acá quería mostrarles el trailer. No encontré el que quería mostrarles, pero sí que por ahí tenía guardado, ¿no? Que cuando se filtraban supuestos trailers, ¿no? Nos troleaban cosas de cualquier película, ¿no? Y quizá algunos se lo habían comido, ¿no? Obviamente es como un edit, ¿no? De TikTok, y sí, es como lo. Una escena de unas películas o nada que ver, ¿no? ¿O qué es por la duda por copyright? Willem Dafoe, aunque ya está confirmado, ¿no? Pato Hardy. Muestro porque yo lo había publicado en comunidad, ¿no? Venom aparecerá en la película. Pero yo estoy seguro. Por ahí nos trolearon, yo qué sé, porque me parece raro que el actor. O parece curioso, mejor dicho, y que tenga la gorra con el logo de No Way Home. Se está indicando de que está en la película, aunque yo lo dudo, pero en la trama no creo que aparezca. Yo creo que puede ser un cameo al final o una escena post-créditos, o sea, en la mitad o al final, todavía ahí aparezca Mary Brock, ¿no? Y yo creo que el cruce con Spider-Man creo que será en Venom 3, más seguro, ¿no?
Espero que lo hagan bien Sony, yo qué sé. Supuestamente Peter llamando a Mark Moore, ¿no? Que sí aparecerá, pero veremos cómo lo hace, ¿no? Luce. Acá tengo otro. Este debe ser, de un charter. Este solamente debe ser de un charter o algo así, la nueva. El tipo va a ser un videojuego que será. Que sea cojón al protagonista. Oh, well, unfortunately, whatever happened is protected by attorney-client privilege. Eso es el de Daredevil. Peter Parker. It's like seeing a ghost. Se nota el Photoshop. Who are you? My name is Dr. Stephen Strange, and I have some questions for you. You think that this material universe is all right? Ok, será Messi. Ok, ahí le quitaron la música con copyright. Ese de Morbius. No me descargué el video, estaba así, así que... Ah. No, acá le quitaron la música que tenía copyright realmente. Esta es otra película. O sea, realmente, ¿no? Your way, ¿no? Oh. Maybe Tony would still be alive. Sí, obviamente tenía música ahí, pero lo tuvieron que bajarle, ¿no? You're too late, Spider-Man. Ese sonido creo que puede ser de Venom, pero el juego de PlayStation 1, ¿no? Porque me suena la voz. Okay. Spider-Man No Way Home. Ok, bueno gente, creo que esto ha sido todo por hoy. Ya grabaré hoy más tarde mi reacción al tráiler y los memes que vi de la nueva película de Buzz Lightyear, que la verdad no me llamó la atención, pero veo estas imágenes y bueno, ahora sí que veo el tráiler, que vamos a hacerlo después, ¿no? Que hoy ya voy 20-25 minutos grabando, así que bueno, tengo que editar esto y bueno, cuando salga más información o vea más cosas para ver de Spider-Man No Way Home, bueno, los traeré en el canal. Si te gustó este video, puedes darme una me gusteada, que eso me ayuda mucho. Puedes darme un... Puedes compartir videos, puedes suscribirte a este canal para más videos como este. Y bueno, sin nada más que agregar, yo me despido hasta acá. Soy Yo Soy Ultimate y nos vemos. Bye bye bye, chao, adiós. Bye 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 y ojalá que salga pronto el trailer. Hola, Peter. Based on Chandra, life goes on and on.